Bien, el americano está viajando, no, digo, a Cancún, a Los Cabos, a Vallarta, a Mazatlán, y está escogiendo México porque Hawái estuvo cerrado mucho tiempo y están abriendo con restricciones. El Caribe está abriendo con restricciones. Los cruceros todavía la gente no se está animando mucho. Europa no están yendo. Entonces, ¿cuál es el destino que más están viajando fuera los americanos? México y Dominicana. México, Cancún, después Los Cabos, después Vallarta y después nosotros.